Otro tema, les contamos que cerca de una hora y media se reunieron junto a la ministra de Salud, Elia Molina, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, junto a algunas autoridades del municipio, comunicaron la tan esperada fecha del inicio del proyecto que construirá el nuevo hospital de Puente Alto. Según informó el alcalde, el 100% del proyecto se financiará a nivel sectorial del Ministerio de Salud. Además, el edil de Puente Alto afirmó que incluso el hospital ya estaría contemplado en el presupuesto de la presidenta, asegurando así la construcción de este recinto de salud. Me acaba de asegurar la ministra Molina que a fines del año 2015 parte la construcción del hospital de Puente Alto con las 400 camas para el sector sur de Santiago que se necesitan, y por lo tanto me da mucha tranquilidad este compromiso que ella adquirió junto a su equipo. El financiamiento, que me interesa mucho, me aseguró que durante el 2015 parte la construcción, y en tercer lugar, que antes del término del gobierno de la presidenta Bachelet va a estar construido el hospital. Así que espero tener allá a la presidenta y a la ministra para así cortar la cinta del comienzo de funcionamiento de ese hospital.